que se llama Pequeños Cosmonautas y que es, este taller es para niños, bueno, ya, ya nos explicará de qué se trata, pero es algo en, que quiero decir, y es que a través de la astronomía es fácil interesar a los niños en las ciencias, porque es algo que realmente atrae y de lo cual aquí en México pues tenemos una gran tradición y un gran interés. Entonces, yo he dado conferencias de muchas cosas, pero cuando son de astronomía está lleno. Eso sí, seguro. Cuando son de otras cosas no, Entonces aquí Bárbara nos va a hablar de los pequeños cosmonautas. Es la primera vez, para serles franca, que hablo de otra cosa que no sea astronomía, ¿eh? Uh-huh. Esta plática la hizo Brenda Arias, que es la que está ahorita en la coordinación de la de comunicación de la ciencia, cuando yo era jefa de la de comunicación y ella era la coordinadora para el exterior y yo el vínculo al interior. Hicimos este proyecto lo ideamos en un día del niño, estaba medio destruido el instituto porque estaban cambiando el techo. Entonces, ahí se me ocurrió y le pedí, bueno, vi que estaba destruido y entonces se veían todos los tubos, los cables, todo. Dije, esto se ve como una nave espacial, ¿no? Y venía el 30 de abril, venía el día del niño. Entonces, pues en una de esas cosas, uno de esos días que estás en el ocio, que no es que tengamos muchos momentos de esos, dije, voy a pedirle a... Y yo estaba entrando, a punto de entrar a comunicación. En realidad, ya estaba en Secretaría Académica haciendo algo de comunicación, pero todavía no entraba a la mera comunicación de la ciencia del instituto. Entonces dije, voy a hacer una nave espacial esto, ¿no? Y voy a hacerle, voy a pegar aquí pósters de cosas y, según yo, ¿no? Para hacerla. Y dijimos, está, muchas gracias. Ahí está. ¿Me quitaste el adaptador? Ah, mira, funciona sin el... Ya se hace de bolas, ¿no? Gracias, Carlito. Pero así para ponerlo en pantalla. Lalo, con la... Sí, con ese. Es que lo tiene que hacer desde afuera porque aquí no se ve nada. Pero no, o quítalo. Sí, no está fácil. Entonces, vi, según yo, la nave espacial... Y dije, vamos a ver si aquí engaño a los niños, ¿no? Ah, los niños. Son fantásticos porque tienen esta mente inocente e increíblemente imaginativa. Y si tú les dices que están en una nave espacial, están en una nave espacial. Si tú dices que la nave está despegando, ellos sienten cómo se mueve el suelo. Y ahorita les voy a mostrar. Aquí no se ve. No se ve. Ahí va. Entonces, esta plática es medio aburrida porque tiene los números y eso. Es que Brenda es muy técnica con las cuestiones de comunicación. Y yo soy una vulgar astrónoma, entonces en cuestiones de comunicación, ella hizo los números y se dio cuenta de cómo funcionaba el proyecto. Y esto no se va a poder, ¿verdad? Entonces, en el Día del Niño hicimos una primera aproximación a pequeños cosmonautas. Entonces tengo un hermano que, además de resultarme gratis lo que le pida, es él es artista y escritor y orgullosamente vive de eso, no que viva muy bien, pero vive de eso. Es muy bueno para escribir, entonces le pedí que me ayudara a hacer toda la mitología, porque por supuesto esto que hicimos es un proyecto, se llama de divulgación de inmersión. Es hacerles creer a los niños que están en la nave espacial, hacerles creer que la nave se mueve, que despegan, que... Entonces, con la ayuda de un montón de gente, porque les voy a decir que al inicio dije, no va a ser nada muy complicado, y terminamos con un proyectazo que todavía lo veo y no puedo creerlo, ¿no? Me da cansancio verlo, cómo hicimos todo eso. Pero éramos cientos de personas, ¿no? O sea, llegamos a ser fácil 300 personas en total las que participaron en el proyecto, ¿no? Diferentes jóvenes, diferentes gente con mucha habilidad para hablar con los niños y con mucha imaginación también. Vivían con los niños todos los... Se los voy a ir platicando algunos relatos de esto, ¿no? Como... Bueno, entonces, esto fue financiado, después creció tanto
que le pedimos financiamiento a dices que con que le pico aquí o dónde sale el... ¡Ay! Bueno, no importa. ¿Tiene un láser? Sí, sí, tiene. ¿Al centro? Ahí está. Bueno, aquí no importa, voy a señalarlos a los... Entonces, bueno, aquí vemos algunas imágenes que les decía. Voy a decirles algunos de los números, de las cosas que nos dio Brenda. Entonces, se formó en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Les digo, más o menos nos tomó a mi hermano y a mí armar toda la mitología alrededor. Mitología que les voy a platicar, toda la historia de que íbamos a hacer un rango así de... todo un rango de militar entre comillas, pero utilizamos más bien la terminología de la naval, porque es como menos militar, ¿no? No queríamos así cosas que fueran agresivas o que invitaran a la guerra, sino más bien era simplemente que fueran términos que hubieran escuchado, pero que les causaran respeto, que les inspiraran respeto, ¿no? Como los bomberos nos inspiran a todos, lo mismo la Marina, ¿no? Entonces, se formó en el IAUNAM como uno de los ejes rectores del departamento. Ahí entré a la Jefatura de Comunicación de la Ciencia y llevé este proyecto que yo ya quería muchísimo, aunque todavía no se lo había enseñado a nadie. Lo mostramos un poquito después ya a todos, a Brenda y a todos la comunidad de comunicación, que éramos dos personas, ella y yo. Después hicimos más y más y más grande, o sea, empezamos a invitar a jóvenes, que aquí no sabe uno cuántos jóvenes están dispuestos de la maestría, ellos llamaron a jóvenes de la licenciatura, y después teníamos un equipazo impresionante. Entonces les voy a mostrar por qué. ¿Qué? ¿Cómo era? Es con este, ¿verdad? Entonces, el proyecto se llamaba Astronave Tierra, Legión de Pequeños Cosmonautas. Digo se llamaba porque aunque la nave está por ahí, ya está semidestruida, les voy a platicar por qué. Fueron años de trabajo, un año en lo que lo preparamos todo, 3 años en lo que funcionó el proyecto, impactamos a miles de niños y miles de papás. Entonces, fue financiado por CONACYT, por el Instituto de Astronomía de la UNAM, están juntos. Parcialmente, el Instituto de Astronomía puso un porcentaje chiquito porque CONACYT nos dio la mayor parte del dinero, y se lo dio al Instituto de Astronomía para hacer este proyecto. Bueno, y este es un logo que hizo mi hermano, que ahora es el logo de comunicación del Instituto de Astronomía, de comunicación de la ciencia. Entonces, el proyecto le llamamos Astronave Tierra, Legión de Pequeños Cosmonautas. Pudieron ser astronautas, pero decidimos más al estilo ruso. Pues parecía más diferente. Muy bien, entonces aquí les voy a mostrar algunas. Se formó entonces como uno de los ejes rectores del Departamento de Comunicación de la Ciencia, junto con otros 14 proyectos. Este fue el proyecto más... ¿Ya? Este fue el proyecto más grande, es el proyecto de institutos de ciencia, el más importante que ha tenido el instituto de cualquier instituto de para niños. Es un proyecto, les digo, de divulgación, de inmersión. Más grande, de hecho, que cualquier proyecto de divulgación de la UNAM, ¿no? Para niños específicamente, ¿no? Muy bien. Teníamos toda clase de... Después se convirtió en esto que les estoy mostrando aquí, ¿no? Ni más ni menos que en una nave, que no crean que fue... Nos volvimos locos y dijimos, pues ya nos dio el dinero CONACYT, ahora hay que cumplirle. Y terminamos con una nave que aquí se ve inocente, pero era una cosa de 25 metros por 25 metros, ¿no? Gigantesca, con 4 módulos por dentro. ¿Nunca entraste? ¿Nunca la viste? Tenía la zona de despegue, que es este módulo de aquí. Aquí cabían como unos... Tú sí estuviste, ¿verdad? Como unos 20 niños, ¿no? Más los astronautas, más los... Aquí les voy a enseñar fotografías y videos, ¿no? Cabían... en cada uno de estos módulos se daban diferentes misiones. Por supuesto, nada tenía un nombre vulgar, como talleres. No, no, no. Eran las misiones. Los niños, cuando entraban, eran los cadetes. Cuando salían, eran los nuevos cosmonautas, los nuevos pequeños cosmonautas, los nuevos... los participantes nuevos, ¿no? Nuestros nuevos proyectos de pequeños cosmonautas. Salían y hasta les dábamos su título y toda la cosa. Los niños se lo llevaban muy orgullosos. Les voy a platicar unas anécdotas muy divertidas de los niños. Entonces, el objetivo de esto lo escribió Brenda porque es muchísimo más espectacular, más en términos de comunicación. Recrear espectacularmente la sensación de viaje por el cosmos y ese era el objetivo de esto, y concientizar sobre el cuidado de nuestra nave espacial, le llamábamos nosotros de ingeniería natural. Nos referíamos a la Tierra. Resulta que la Tierra, ustedes saben, viaja alrededor de 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Todo el sistema planetario viaja alrededor de 220 kilómetros por segundo. Es un número que es fácil decir, pero no es fácil entender. 220 kilómetros por segundo alrededor de la galaxia. Y nuestra galaxia
que también va disparada, parece ser, todo parece indicar que vamos hacia un supercúmulo de galaxias, un cúmulo grande de galaxias, es el cúmulo de Virgo, y parece que viajamos hacia el centro del cúmulo de Virgo como a 300 kilómetros por segundo, o por lo menos hacia la galaxia de Andrómeda, con la cual nos vamos a fusionar, para no decir estrellar, así, como a esa misma velocidad, 300 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en eterno movimiento, en movimiento, en gran movimiento está la galaxia. Nuestra Tierra es en realidad una nave espacial, nos lleva a todo lo que queremos saber. No, nosotros que queremos viajar a la Luna y que queremos viajar a Marte con trabajos, nosotros como cuerpos, como seres humanos, pero la Tierra nos está llevando a lugares indescriptibles, a distancias indescriptibles, cosas que nunca vamos a poder recorrer nosotros solitos alejándonos de la galaxia, ¿no? Entonces, esto es lo que tratábamos de enseñarles y decirles a los niños. Esta es la única nave que vamos a tener en nuestra vida. Hay que cuidarla, hay que conservarla. Vivimos con un casco, que básicamente pues, es la atmósfera. Ese es el casco de nuestra nave espacial. Y nosotros sobrevivimos gracias al cuidado, a que la Tierra tiene todo lo que tiene, ¿no? Y al cuidado que le demos en el futuro. Muy bien. Entonces, en cada una de estas había cosas desde cactus y de extremófilos y de cosas diferentes que dábamos, ¿no? Diferentes misiones. Entonces, déjenme seguirles mostrando. Esta es la tripulación. No es la tripulación completa, les digo que cada vez había diferentes. Esta es la primera. Aquí estoy yo. Todos nos investíamos. Por supuesto, ustedes dirán, ¡ah, qué ridículos!, ¿no? Y de hecho, déjenme decirles que ellos, la primera vez que les pedí, van a vestir ustedes un traje plateado, que va a ser, estos ya eran los elegantes, si hubieran visto los primeros cuando fue el Día del Niño aquí. No, caminábamos y la cosa se paraba, porque era casi papel china, ¿no? Pero se veía muy espectacular. Entonces me di cuenta de que este tipo de, yo no sabía qué era divulgación de inmersión, era absolutamente ignorante, todo eso me lo enseñó Brenda. Yo lo único que dije es, se me hace que si les hacemos creer a los niños que están metidos en el ajo, de veras se lo van a creer. Entonces, con estos trajes, ya mandamos a hacer con el dinero de Conacyt, ahora sí unos trajes más acá, ¿no? Estos trajes eran plateados, brillaban mucho, aquí no se nota porque es de día, pero de noche brillaban espectacularmente, nos pusimos unas medallas espectaculares, que nos costaron como 20 pesos, pero son medallas de... Fuimos a Fantasías Miguel, no estoy haciendo comerciales, pero es bastante barato y sacamos cosas espectaculares de ahí, ¿no? Muy, muy brillantes y muy... Y entonces, y aquí están los trajes, estos sí los mandamos a hacer, esto no era muy sencillo, entonces los trajes de los astronautas los mandamos a hacer, ¿no? Dos de las niñas se vestían de, o de los niños, daba igual. Si se fijan aquí también, por cierto, no voy a meter mucho lo componente de niña y niño, porque el secreto para nosotros, tuvimos siempre la misma cantidad de niñas y de niños, ¿quién sabe cómo? ¿Por qué? Pues porque las niñas cuando son chiquitas y antes de que se les desvíe la mente y les digan, ustedes no son buenas para las matemáticas, que ustedes saben que eso pasa mucho. No nada más a las niñas, eso también le pasa a los niños. Si los papás dicen cosas como, eso nunca lo hagan con sus hijos cuando los tengan, porque los veo muy chiquitos a muchos, que va a ser dentro de unos 30 años, espero, que les digan a sus hijos, ay no, a mí las matemáticas se me dificultaban, qué horror, porque entonces el niño aprende eso. A las niñas no les puedes decir de ninguna manera, no, es que los hombres son más buenos para matemáticas porque ya la regamos, porque primero es mentira, mentira total. Segundo, les hacen creer esto y como la sociedad no ayuda, ¿ves? En general, las sociedades no ayudan para esto, no crean que nada más es en el tercer mundo, eso es en todo primer mundo también. En lugares donde no se imaginarían, el machismo es fuerte, ¿no? Entonces, lo que hace uno es simplemente lo evitas y simplemente no hablas de eso, dejas que el proyecto funcione, tienes mujeres, tienes hombres, a veces había capitán, a veces capitana. ¿Tuvimos una capitana? Sí, tuvimos una capitana que tenía la voz bien, bien impostada, ¿no? Voz de mujer, claro, pero impostada, ¿no? Ella, su voz llegaba hasta el final del... Que es Jacqueline, Jackie. La hicieron de capitanes y capitanas y pusimos todo lo necesario, ¿no? Para que los niños... Y déjenme ver, explicarles una cosa. ¿Por qué nos vestíamos así? Nos poníamos unas pinturas negras aquí, que se supone que es para que el sol... Porque el sol, así como los de fútbol americano, pero en realidad los astronautas, para que no les dé el sol directo, para que absorba parte de la luz, ¿no? Y no se quedan ciegos. Entonces hicimos eso, pero lo hicimos con figuras muy acá, o sea, todo elegante, ¿no? Y entonces les decía además, ustedes tienen que hablarles a los niños de usted, denles el respeto, porque muchos de los niños que llegan, pues no todos los niños son tan bien educados, llegan a un taller, no es lo mismo, y entonces el niño que es mal portado, es mal portado donde sea. Aquí no tuvimos un solo caso de un niño mal portado en miles de niños, pero ¿por qué creen que fue? Porque los niños de veras se les imponía
la nave espacial, les imponían los jóvenes con sus trajes, les imponía ver la divulgación de inmersión. De veras les hacía creer que estaban en el lugar. Y hasta los niños más, que todo el mundo nos decía, ¡ay, ese niño es casi demoníaco! Así, bueno, no sé, medio demoníaco, ¿no? Pues ya verás, ya ves, déjalo entrar, fíjate cómo reacciona el niño adentro. Y los niños aprendían, sacaban sus cosas y creían que estaban en una nave espacial, muchos de ellos, ¿no? Está bien, arriba de, digamos, 10, 8, 9, 10 años, ya no se la creían, ¿no? Pero ahorita les platico, les digo anécdotas de otros más chiquitos. Muy bien. Como ven, la nave espacial está acá, ¿se fijan? Todo este espacio, todo hacia atrás está la nave espacial y nosotros que hacemos un montón de espacio, pues no llegábamos todavía a cubrirla, todavía hay por acá, y tenía también un planetario precioso que todavía poseemos, es del Instituto de Astronomía ahora. Entonces, ¿qué logramos? La nave espacial es, le llamamos Hiperión 3 dentro de la mitología. Hiperión, ya saben, era uno de los 12 titanes de la mitología griega. Hiperión era hijo de... Esta es una cosa enredada, ya saben que ayer eran hermanas con hermanos y bueno. Hiperión es hijo de, ¿cómo se llama? La Gaia, de la Tierra, de la diosa de la Tierra y de, se me olvidó el nombre del papá, pero la cosa es que el papá era, Gaia era madre y esposa del padre de Hiperión. Está complicado, ¿verdad? Pero así eran ellos. Luego Hiperión era hermano de su hermana, que no me acuerdo tampoco si mi mamá, pero la cosa es que también parece que se casó con ella. Bueno, no sé si se casaban, pero tuvieron hijos juntos, del cual salió el sol. O sea, se suponía que él era el observador de los titanes. Él era el que mira, el que veía, su hermana era la que... ella tenía otra habilidad, cada uno de los titanes tenía, ¿no? Él era el observador y por eso le pusimos así, era como el astrónomo. Era el que sabía cómo funcionaba el sol, cómo funcionaba la tierra, cómo funcionaba todo alrededor de... Bueno, de hecho, su hermana se llama, es Selene, la hermana Selene. Helios, era su hijo, perdón, los hijos de él eran Helios, Selene y hay otro más que se me va, que no me acuerdo cuál es, ¿no? Pero él sabía del movimiento del sistema solar y de... Entonces, bueno, escogimos ese nombre por este pedazo de la mitología, ¿no? Mi hermano se lo sabe así al dedillo, ¿eh? O sea, yo nomás me acuerdo de algunas cosas de estas. Pero... Bueno, tenía una cabina de despegue y aterrizaje, materiales para 20 misiones. Hicimos 20 misiones diferentes, aunque solo cabían 4, pero no, la gente no aguantaba todo el día. Entonces, a mediodía se iba un montón de gente y regresaban otros 4 grupos para llenar las estaciones. La van a ver por dentro ahorita. Eran vestuario y maquillaje cada vez que lo presentábamos. Que estábamos hasta una semana en un lugar. Fuimos con él, aquí vamos a ver todos los lugares, ¿no? Tenía un mirador marciano, había un módulo donde hicimos rocas y todo para que pareciera que estaban en Marte, ¿no? Y con un mirador, por supuesto, hecho con postes y con pósters con lonas, que se veía, pero se veía muy padre, ¿eh? Con poquita luz se veía bastante bien, ¿no? Un mirador marciano, un planetario móvil y teníamos telescopios. Uno de los más buenos del instituto es de pequeños cosmonautas, ¿no? Todo eso lo heredamos, por supuesto, al instituto, todo eso se le quedó al Instituto de Astronomía. Muy bien, entonces este era itinerante, multidisciplinario, porque invitamos gente, no crean que nada más era astronomía, que por supuesto, como bien dice Margarita, es lo más pegador, pero también invitamos biólogos, matemáticos. Yo la verdad dudaba que los matemáticos iban a tener algo... Ojalá que no me estén grabando, pero me equivoqué, ¿eh? No, pero me equivoqué y me equivoqué feo, ¿no? Tenían cosas de veras fantásticas, ¿no? Como los químicos. Los químicos sí pensabas en explotar algo. Por cierto, una vez hicimos un incendio. Bueno, no hicimos, hicieron. Pero ahí estábamos extinto, traíamos de todo, ¿eh? O sea, créanme, tomamos cursos de... ¿Cómo se llaman los que dan los... primeros auxilios y de seguridad, había unos de protección civil, montones de cursos de ese tipo porque todos estaba yo, principalmente porque pues obviamente la responsable general era yo, ¿no? Cualquier, los niños son caros, entonces ni una descalabrada, nada, ¿no? Bueno, tuvimos una vez un incendio con lo que gritamos, no tienen ni idea, ¿no? Pero no, ya estaban antes sacándose, saliéndose de la nave, tirando todas las paredes porque pues, era una nave hecha de paredes, móviles, por supuesto, no crean que no podíamos salir de ahí, ¿no? Estaba todo hecho por... Salida de emergencia por cualquier lado, tú córrele y llegas, sales de la nave, ¿no? Rompes una pared y se acabó. Muy bien. Entonces, déjenme, les sigo mostrando. Esto no sé por qué se repitió.
Bueno, la dinámica entonces les decía, las misiones, que eran diferentes talleres, aquí hay algunos ejemplos, entrenamiento espacial, construyendo estrellas, demostraciones galileanas, móvil estelar, constelaciones, neuronas planetarias, cohete espacial, escalas del universo, tocando el cielo. Este, por cierto, era muy bonito, esto era para hacerles ver a los niños, es el grupo Painali, a ver si aquí vienen los nombres de todos los que participaron, que supongo que ya han escuchado de esto, una astronomía para ciegos. Entonces, lo que hacían era, por supuesto, taparle los ojos a los niños para que ellos sintieran las constelaciones en un globo, para que sintieran los continentes en otro globo, para que sintieran, si le mueves rápido, o sea, diferentes experimentos de física, se hace más duro si vas más lento, es más suave y cosas así, ¿no? Diferentes experimentos de física, pero sin los ojos. Bueno, los ojos los traían puestos, pero me refiero con cubiertos los ojos, y nunca se los tuvimos que quitar. Entonces, sí, no, tampoco. ¿Qué más? Cohete espacial, hacíamos unos que despegaban y ¡pah! Salían, ¿no? con pura presión, gas, con refrescos o con... De hecho, mejor me callo porque no sé si fue con agua pura y hacían presión. Algo hacían así muy... era genial, ¿no? Teatro guiñol, este pegó muchísimo también. Química espectacular, aquí un precioso incendio que... bueno, uno fue un incendio, pero además fue muy, muy padre, ¿no? No pasó a mayores, fue muy rápido, muy fácil de resolver. El grillo saltarín, sondas espaciales, verdolagas hidropónicas, diseño de cactarios, y aquí faltan más, mirador marciano, etcétera. Entonces, aquí metimos, les dábamos todos los materiales, eso es otra cosa importante. Nosotros nunca, siempre nos decían que por qué no cobrábamos para... No hay manera de que alguien que lo apreciaran, sino para que pudiéramos sacar dinero para pequeños cosmonautas, hubiera tenido que darnos del orden de 400, 500 pesos por niño. Para poder sacar lo que valía, pequeños materiales, y por supuesto que pues, no podíamos hacer eso. Entonces dijimos, no vamos a, ni simbólicamente ni nada, porque no nos sirve de nada. Entonces lo que lográbamos era el respeto completo y a la nave, o sea, nadie se atrevía a hacer nada, nadie se atrevía, porque no es como, yo pagué para entrar al cine y a mí me van a dar mi lugar y mis palomitas, bueno, tal vez eso sí lo tienen que pagar aparte, pero you know what, ya saben lo que quiero decir, ¿no? Bueno, tenía la cabina, al finalizar se llevaba una condecoración elevándolos al rango de pequeños cosmonautas, ¿no? Ahora les voy a mostrar, déjenme les muestro una, les voy a mostrar un video, pero bueno, primero déjenme terminar nada más estas imágenes, ¿no? Hubo dos concursos a escuelas, al Colegio Madrid, fíjense, Colegio Madrid, al Liceo Mexicano Japonés, los llevamos a más lugares, los llevamos también al, Cuernavaca, ¿te acuerdas dónde...? Tú no fuiste a ese, un lugar de Cuernavaca que no era Huastepec, ¿era qué? Tampoco Xochicalco, díganme otro famoso. ¿Yautepec? ¿No? ¿No? ¿Es Cuernavaca? No es cierto, estoy mal. Era hacia Veracruz, perdón, era rumbo a Veracruz. Es que ya no me acuerdo, se me olvidan y como ya es viernes, todavía no es viernes, ¿verdad? Pero ya estoy como si fuera viernes. Bueno, fuimos a un lugar así recóndito en donde los niños bajaban, y no estoy bromeando, de cerros a su escuela. Pero, por cierto, espectacular, ¿eh? El lugar que nos dieron con aire acondicionado, porque hacía un calor, nos trataron de maravilla, ¿no? Porque pues, estábamos llevando un proyectazo que llegaron montones de niños de escuela, así cuando tú los veías, ¿no? Con sencillitos, con sus uniformes, pero eso sí, limpiecitos, ¿no? Impecables los niños. Y bien inteligentes, ¿no? Es cerca de Orizaba, no es Orizaba, es... ¿Empieza con O? ¿Podría empezar con O? Aquí seguramente viene el nombre y se van a reír mucho cuando lo vean y me van a decir, ¿qué? ¿Eso está en Monterrey? No, sí estoy segura que está hacia Veracruz. Ahorita se los voy a mostrar aquí. Pero también déjenme decirles, fuimos, les digo, al Colegio Madrid, al Liceo Mexicano Japonés, e intentamos, no crean que... Fue el concurso de escuelas y ganó el Colegio Madrid. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no fueron? Nuestra primera intención era ir a colegios no particulares. Queríamos ir a colegios públicos. Pero se preguntarán, ¿por qué no fuimos? Terminamos no yendo porque, desgraciadamente, pequeños cosmonautas requería ciertos cuidados y se requería ciertos lugares. Por ejemplo, requería un cerrado, que estuviera cerrado porque si le llueve, todos los electrónicos que tenía, o sea, no era una nave espacial, de veras, era de imaginar. Entonces, ni volaba, ni tampoco podía admitir que le lloviera encima, porque echábamos a perder todo lo que teníamos dentro. Entonces, en las escuelas públicas simplemente no había manera de que nos dieran una semana
un gimnasio, porque es el único que tienen en general. Necesitábamos además que la conexión fuera estable, que, o sea, necesitábamos un montón de cosas que no calculamos en el momento. La nave espacial tenía requerimientos que simplemente nos fue muy difícil. Pero lo que sí logramos es que en estas escuelas públicas aceptaran llevar niños de escuelas. Lo único que les pedíamos es, no le estamos pidiendo nada, no necesitamos dinero, no necesitamos, sino que traigan en autobuses ustedes a niños de las escuelas públicas más cercanas, y eso sí lo logramos. No trajeron a cientos, pues, trajeron a algunos seleccionados, ¿no? Que se la pasaron muy bien también estos chiquitos, ¿no? Y esos días era para ellos la estación. Muy bien, bueno, entonces aquí están algunos de los números, voy a enseñar un video al final. Díganme cuando ya lleve más de la mitad del tiempo, porque aquí me puedo pasar. Bueno, entonces, aquí están los lugares, te los dije que me iba a acordar. ¿Dónde? ¿Córdoba, Veracruz? Bueno, sí era Veracruz. ¿Dijiste Córdoba? Ah, perdón. Orizaba, pero por ahí. Córdoba, Veracruz, fue en Córdoba, Veracruz. Entonces, aquí en el Instituto de Astronomía, lo hicimos primero, fíjense, empezamos con 180 niños. Por supuesto, nosotros no éramos nanas y sobre todo no queríamos serlo, porque es una responsabilidad grande. Entonces, solo podía entrar un niño si iba con un padre. Y de preferencia con un solo padre, porque si no cabíamos. Entonces, entraron la primera vez a 180 niños con 180 padres. Esto fue el 26 de abril para festejar. La primera vez que lo hicimos y fue en el Instituto de Astronomía. Hubieran visto la cara de todo el mundo, por supuesto. Yo espantadísima porque todo el mundo estaba queriéndome asfixiar. O sea, todos me querían asesinar porque lo hice aquí en el instituto. Y después de hacerlo me di cuenta de la responsabilidad en la que... Entonces yo estaba cuidando a los niños como la madre de los niños, ¿no? No, 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 que no se acerque al cable. No, 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 bájenlo, por favor. Parecía yo la cuidadora y no... Eso es un coche, ¿verdad? No es la alarma sísmica, como dice mi hija. Pero no es la... Es la de un coche, que espero que no sea el mío. Entonces, en la Universidad Autónoma del Estado de México, el segundo lugar, este fue lindísimo, nos dieron hasta chefs nos llevaron para comer. O sea, estaban realmente agradecidos con lo que habíamos hecho. Estuvimos ahí del 28 al 30 de marzo. Y fueron 800 niños con 800 padres, lo inauguró el rector, o sea, fue un evento que aquí simplemente no hubiéramos pensado hacerlo a esa altura, ¿no?, a la que lo hicieron. Después en el bosque de Tláhuac, esto es lo más cercano, o sea, nos acercamos al bosque para traer a niños de todos lados que vinieran de... Este también fue un éxito, fue una tarde, por cierto, que llovió, increíble, o sea, que se cayeron árboles, fue famoso aquí, ¿no se acuerdan?, en 2014, una lluvia espantosísima, y nosotros pusimos una carpa que quedó la carpa hecha a pedazos. A la nave le entró el agua, por supuesto, por abajo, varias de las fuentes de poder, no, sí nos fue mal, explotaron las fuentes de poder, porque no fue así de que hicieron, no, explotaron, y fue, ya no había nadie para entonces, pero las fuentes de poder estaban algunas por alguna razón prendidas, y total que ahí sí tuvimos pérdidas fuertes, ¿no? Pero bueno, volvimos a juntar dinero de alguna forma y volvimos al Colegio Madrid más adelante, en 2014 también, septiembre un poco después. En el Museo Universum, este fue también precioso, el del Museo Universum llevamos solamente a niños en situación de calle, o casas hogar, también llevamos niños con cáncer, llevamos niños, otros niños que preferían, no, prefiero no decir, pero bueno, todo tipo de abusos, pero niños que ahora son tratados, han sido tratados por psicólogos, niños que ahora son completamente normales, ¿no? Se introducen otra vez a la sociedad. Y nosotros, no les decía yo, por supuesto, a los muchachos, para no asustarlos, ¿no?, en diferentes situaciones. Los niños con cáncer, bueno, era obvio, ¿no?, así es más claro, ¿no? Pero los niños de otro tipo de cosas que ni les digo, había niños, también llevamos niños con SIDA. Por ejemplo, ellos ni les decían, ¿no? Algunos van con el oxígeno y todo, y pues decían, los niños los dejaban pasar, pero me acuerdo que no les dije nada a los muchachos, ¿no? ¿Cómo les ponía? A los oficiales, ellos eran los oficiales, ¿no? Entonces no les dije nada y hasta que se iban los niños, ya hasta que se fueron todos, supieron con qué niños trataron, ¿no? Y fue muy bonito revelar esto, ¿no? Decirles que son niños de casas hogar, son niños de, entonces, en situación de calle, y todos con un comportamiento impecable, ¿no? No hubo uno que se nos saliera del carril, ¿no? Entonces, y finalmente también lo presentamos en la Noche de las Estrellas, en Ciudad Universitaria en 2014. Fue la última vez que nos presentamos, desafortunadamente también dejé la comunicación de la ciencia y pues ahí el proyecto tuvo que cerrar, ¿no? Porque el problema era que había que juntar a toda esta cantidad de jóvenes que, ¿no?, y eso no era trivial, y a la pobre de Brenda pues le quedaba todas las obligaciones, todos los otros 14 proyectos, más este que era el
más grueso de todos, pues no se podía, no podíamos continuar. Bueno, déjenme, les voy a enseñar entonces un videito. Ah, miren, aquí están algunos de los participantes, Instituto de Astronomía, Universo, Museo de las Ciencias, de, Instituto de Biología, dos veces porque eran dos talleres, no sé por qué, fue por error, Instituto de Química, Painali, Ciencia para Todos, Nibiru, Sociedad Astronómica y Predice, Grupo de Divulgación. Hubo más participantes, aquí están la mayor parte, todo auspiciado por, principalmente por CONACYT y por el Instituto de Astronomía. También tuvimos que Fondeadora, tuvimos otras formas de financiamiento. Los entregables entonces fueron la nave espacial Hyperion 3 de 25 metros por 25 metros, bueno ya es en el cuadrado, es 25 por 25 metros, 20 misiones espaciales con todos los materiales, a todos se los regalamos a los niños, proyectores, pantallas LED, ventiladores, todo entró al Instituto de Astronomía, plantas de la planta de luz, equipo de sonido de última generación que se quedó aquí, cámara fotográfica de video HD, el planetario móvil que también se quedó aquí, para uso del instituto, telescopio en H-alfa, es que era para observar el sol, y otro telescopio óptico de 8 pulgadas que tenemos también. Trajes de astronauta, se quedaron 5, uno está allá afuera, ¿lo ven? Este traje que ven acá afuera era el que estaba en el centro de la nave, que ahorita les voy a mostrar en los videos, ¿no? ¿No es el de qué? ¿De qué? ¡Ah, no! No, 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 nada que ver con Neribel, ¿no? No, ese traje... Le pegamos una bandera de México, ¿vieron? No, ese traje lo compramos, el casco es bastante, es una reproducción fiel de los trajes de los astronautas, ¿no? De los del 69. Entonces lo compramos con la NASA, lo pedimos a la NASA y nos lo mandaron para ponerlo en el centro espectacular de la nave, ¿no? Sí, no. Y luego les pedí, pues no, vamos a dejar que no se eche a perder el traje, vamos a ponerlo en algún lugar y aceptaron ponerlo allí. 5 boletines de ciencia de frontera, 40 uniformes de la publicación. Eso sí, todo esto está todavía aquí. Un concurso de dibujo infantil que fue el universo de los pequeños cosmonautas y con esto hicimos un calendario del Instituto de Astronomía. Dos convocatorias para escuelas muy formales que hacen muy famoso al instituto. Eso le ayuda mucho a la comunicación de la astronomía. No es al instituto, sino a la comunicación de la astronomía. El sitio web de Pequeños Cosmonautas, por supuesto es marca registrada de Pequeños Cosmonautas, y videos de todas las presentaciones y mucho más, ¿no? Aquí estamos, la inversión fue de 2,600,000 pesos, que les puede sonar mucho, pero vean nada más todo lo que se hizo, ¿no? Ya llegamos a las conclusiones, ahora les voy a mostrar rápido un video. Entonces, mucho más de 40, aquí se fue cortita Brenda, ¿no? Hicimos muchísimo más que eso. 40 era nada más por presentación, hasta 50 personas en una sola presentación. Pero hubo, o sea, más gente que se adhirió a esto. Quiero que vean algunas de las caritas. Entonces, así constantemente veíamos, ¿no?, a los niños diciéndole cosas que les impresionaban o viendo cosas que les impresionaban. Hicimos cosas para asustarlos, por supuesto, ahorita les digo, pero con buena intención siempre. Este es el prototipo que nos dieron de la nave, que terminó en la nave que ya vieron aquí, que fue la nave de verdad, ¿no? Aquí una persona más o menos paradita quedaría como para esta altura. Y ahora sí, vamos por el video. ¿Por qué no vamos por el video? Bueno, estos son los pequeños cosmonautas. Algunas fotografías. Ah, ya sé por qué, porque el video no está aquí, el video está dentro. Miren, ahí está el muñeco, el astronauta, que por cierto, si se fijan, tiene una posición muy sexy. Y eso es porque lo único que pudimos conseguir para meterle el traje fue un maniquí. Y no muy caro, porque no podía ser muy caro, entonces está con posición. Entonces decimos todos que es una astronauta. Además está, no es gigantesco, no es un traje más bien pequeño. Vean nada más, ¿no? Si quieren impresionar a un niño, muestren este tipo de divulgación con... A ver, entonces déjenme, les voy a enseñar. Voy a quitar esto de aquí y aquí está. Déjenme ver, por ejemplo, el de Universum, ¿no? Este es el de Universum, ¿o no? Quise decir. Ese soy yo. Estoy. Déjenme les platico antes nada más de que salga esto que se ve espectacular. Para hacer la inmersión, lo que hacíamos era, poníamos a los niños afuera,
los primero los poníamos a tono, ¿no? Decíamos, bueno, ok, muchachos, ustedes vienen, les hacíamos ver que ellos eran cadetes que iban a ingresar a una nave espacial que tenían que respetar, les hablábamos de la nave de ingeniería natural que era la Tierra, les hacíamos entender estos números y hacerles ver cómo la nave espacial, cómo la Tierra era la nave espacial más importante en la que habían viajado y que siempre han viajado y que siempre han sido cadetes de alguna forma, ¿no? Pero aquí les íbamos a dar el entrenamiento para convertirse en cosmonautas de la Legión de cosmonautas, ya no de la de pequeños, sino de cosmonautas profesionales que iban a aprender a conservar la Tierra. Saliendo de ahí nos iban a prometer apagar la luz, no permitir, regañar a sus papás cada vez que daban arrancones o cualquier cosa que hiciera, que representara contaminación, desperdicio de energía, etcétera, ¿no? Y los niños salían muy molestos con sus papás. Sospecho que los papás no querían volver a ver pequeños cosmonautas después de eso, pero muy bien, entonces déjenme les muestro. Esto se puede poner así. Entonces, para hacer la inmersión, esto, la música que escuchan al fondo y todo, les pedí a los muchachos que salieran. Al principio los muchachos en los ensayos morían de risa y no me hacían caso. Entonces salían todos así con la camisa toda, bueno, con la cosa plateada, la bata toda así, por favor, abróchatela. Entonces, claro, son jóvenes, rebeldes. Entonces, por supuesto, me daban todo, eran muy respetuosos conmigo, me respetaban siempre, pero sí les veía la cara de, ay, esta vieja loca. Ya empezaba a regañarnos, ¿no? Todavía estamos aquí. Entonces les decía, muchachos, es bien importante, háblenles de ustedes a los niños, no se dirijan a los papás, así como Daniel el travieso, que las papás eran nada más rodillas, los papás no son los importantes aquí lo que importa son los niños. Diríjanse a los jóvenes cadetes de usted, porque es la forma en que manteníamos la distancia, en que manteníamos el respeto de los niños a nosotros. Pero además, no me había dado cuenta que los trajes también funcionaban, ¿no? Pero además les decía yo a los muchachos, por favor comprendan que los niños no pueden sentir la inmersión en este proyecto si no los ven a ustedes serios, si se ríen, si huelen mal, si no se lavan los dientes, porque claro, estaban ahí todo el día los pobres y son jóvenes. Entonces imaginarán que había un momento en que les decía, por favor, váyanse a poner desodorante. Entonces les advertía, van a venir con desodorante. Entonces llegaban todos bañaditos, así impecables, dientes limpios, con cepillo y pasta para estarse lavando los dientes. Pero lo que me encantaba era que, aunque se ponían rebeldes, la primera vez que salieron, que salían cada uno, los más rebeldes sobre todo, y veían la cara de los niños, como la niña esta era algo que les imponía. Y entonces los jóvenes más rebeldes se investían y se sentían oficiales, ¿no? Y entonces, enfrente de los niños se comportaban como les había pedido, derechitos, por favor, salgan en orden, hagan el... Entonces ahora sí les voy a mostrar. Entonces los astronautas salían lentamente, ¿no? Eso no es cámara lenta, sí salían, ¿no? Al principio, imagínense que se sentían ridículos, pero viendo a los niños, se les quitaba, se volvían actores, actores de cine. Nada de risas, les decía, por favor, este es el capitán, Zeus. Es la cabina de despegue. Iban con sus trajes de astronautas que... Desde dentro de la nave, esto es lo que veían. Como la nave era de tarimas de madera y unos se movían a otros, los niños sentían que de veras estaban... ¿De dónde me agarro? ¿No hay cinturones de seguridad? No, tranquilos, en el espacio no hay problema. Ustedes son ligeros, no se van a caer. Esto era lo que veían dentro de la nave y algunos, sobre todo les digo pequeños de menos de 7 años, honestamente... Estos son los cosmonites. Entonces vean, ahí entramos a la nave espacial. Todos llevaban su insignia de no sé, Orión, de diferentes objetos astronómicos. Eran grupos. Todo adentro era delicado. Si los niños se querían portar mal, o hacían con cualquier... podían simplemente tirar la pared, tirar al astronauta.
delicado, pero no peligroso. Todo fue pensado para eso, ¿no? Observe de los niños chiquititos, pero atentos, ¿no? Entonces, Painali. Entonces, sensibilizarlos, acercarlos al mundo del espacio, obviamente de los temas de astronomía, y es una gran oportunidad para que ellos puedan conocer más de cerca. Antes de continuar, déjenme platicarles que una de las cosas que hacíamos, ¿cuánto tiempo tengo? Ya me superpasé. Así, por último, una cosa que hacíamos que era muy divertida, al principio me pareció divertida y después era más y más divertida cada vez. Es que en algún momento se nos ocurrió, dije, voy a hacer, yo soy una persona profundamente bromista, ¿no? Me gustan los chistes y siempre estoy bromeando. Entonces, vamos a hacerles una broma a los niños, entonces va a llegar el capitán, que era Mario de Leo en ese momento, después fue Zeus, que también todos eran completamente histriónicos, ¿no? Capaces de no sé, de investirse con cualquier personaje y hacerlo bien, ¿no? Entonces les decía, van a entrar corriendo tú y seis de los astronautas, de los cosmonautas mayores que éramos nosotros, de los oficiales, vamos a entrar corriendo y tú vas a decir, el capitán, va a estar el capitán con ellos platicando y entonces entraba y los interrumpía, les decía, ¿cómo van? ¿Están ustedes aprendiendo, jóvenes cadetes? Díganme si tienen alguna duda y así, ¿no? Y entrábamos todos a decirle al capitán, ¡capitán! Pero entrábamos todos en tropel, pero ordenadamente, ¿no? Así, ¡paz, paz, paz, paz! ¡Capitán! Estamos en este momento acercándonos a un hoyo negro que no teníamos contemplado en el mapa estelar. No estaba, entonces tenemos un hoyo negro y, ¡a ver, contrólense! Y él según hacía como que no nos cacheteaba tampoco, ¿verdad? Pero nos decía, ¡contrólense! Explíqueme uno por uno, digo, explíqueme uno, no todos a la vez, primero todos gritando y ya después alguien decía, capitán, estamos penetrando un agujero negro, no sabemos si tenemos la potencia para salir, porque una de las toberas falló, tenemos otras 16, pero no sabemos si todas las toberas están bien, y entonces todos, los niños, así todos, yo pensaba al principio que para ellos iba a ser una broma, pero no. Cuando salíamos de la nave espacial, uno de ellos, me acuerdo, un chiquito que, bueno, no, de veras que hasta lloramos de la risa, pero por dentro. No, los ojos se nos pusieron rojos, ustedes dirían que fue de emoción, la verdad es que a mí un poquito también. Salió el niño, se dirigió al capitán, por supuesto, que en ese momento era Mario de Leo, y le dijo, capitán, ¿resolvieron el problema de la tobera? Sí, sí, pequeño, pudimos aterrizar, no te preocupes, es por eso que regresamos a la Tierra afortunadamente, pero no te preocupes, arreglaremos el desperfecto y esto no va a volver a suceder para los demás, para los siguientes niños. Uf, muy bien, capitán, gracias. También en otra de las aventuras, Leti Chávez, que es fue una de las manos derechas para nosotros de pequeños, uno de los pilares de pequeños cosmonautas, de Universum, ella dice que entraron un montón de niñas, no tan chiquitas, como de, ¿qué tendrían? Unos, pues yo creo que ya 10, 11 años, ¿no? Grandecitas. Entraron y ella les preguntó, ella pues acostumbrada a los talleres estilo Universum también, aquí también ella se invistió y traía su chaleco y toda la cosa, pero pues ahí acostumbrada a las preguntas de siempre, bueno, a ver niñas, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Y qué creen que respondieron? Ustedes dirían, pues las niñas responderían de qué escuela venía cada una, ¿no? De la Tierra. Y lo dijeron en serio. No, nosotros venimos de la Tierra. Se quedó, Leti. Por supuesto, muy bien. No más preguntas, ¿no? Entonces, también otro niño, me acuerdo, en el Colegio Madrid, que salió a verme a mí, porque de alguna forma el niño decidió que yo era la autoridad, aunque en realidad había capitán y todo, y yo era, pero decidió que era yo. Tal vez también porque los niños le tienen más confianza a las mujeres, ¿no? Entonces, o por lo menos estos niños sí tenían más maternales, ¿no? Y me dijo, ¿cómo me dijo? Me llamó capitana, igual, aunque yo no era la capitana, evidentemente el capitán traía su sombrerito. Capitana, es que yo estoy muy preocupado porque yo no le dije a mi mamá que iba a salir al espacio. Un niño como de 6, 7 años, y le dije, no te preocupes, eso lo resolvemos en este momento, pero vamos a tener que aterrizar para llamarle a tu mamá y le decimos que vas a estar aquí, ¿de acuerdo? Sí. Lo llevo a la cabina con los astronautas y le hicimos el show nada más a él, ¿no? Para aterrizaje. Y el niño se sentó, ¿no? Así porque se movía todo, ¿no? Se sienta, aterrizamos. Porque había un video de despegue y un video de aterrizaje.
aterrizamos, ya le decimos, listos, ya llegamos, sale el niño, y le digo, permíteme, le voy a hablar a tu mamá, la inocencia de los niños, ¿verdad? Porque yo como iba a tener el teléfono de su mamá. Señora, estamos aquí a punto de despegar en la nave Hyperion 3, no tiene usted por qué preocuparse, estamos bla, 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 le dije a la mamá, ¿no? Y todo, bla, bla, bla. Sí, sí, ¿cómo no? Por supuesto, nosotros llegando le decimos inmediatamente para que se lleve, para que esté, no esté usted preocupada, el niño regresa a la escuela, a clases normales. Sí, muy bien, perfecto, ¿no? Cuelgo con la mamá, y me dice el niño, ya se calmó, porque iba llorando del susto. Ya se calmó, ya estaba contento, lo metimos, volvimos a despegar, lo metimos a la nave y el niño disfrutó el resto del paseo, que era como de 45 minutos, una hora, y salió feliz. Y el niño creyó que sí le hablé a su mamá, por supuesto. Tal vez cuando llegó a su casa le debe haber dicho que, ¿a mí? Pero lo que a mí me parecía increíble fue, o sea, la fantasía completa. Yo estoy esperando que esa generación de los niños de pequeños cosmonautas regrese a la ciencia, si no a esta, les decía que había química, biología, la que sea, ¿no? Pero que venga alguno y sea de esta generación de pequeños cosmonautas y nos diga, ¿no? Recuerdo la nave que tenía el Instituto de Astronomía, ¿no? La nave donde salió todo esto. Déjenme mostrarles uno, un hito más y ahí terminamos, porque aquí hay uno que me gusta mucho, que es Colegio de Madrid. Este es el del Día del Niño, pero este es el del instituto. No es lo mismo, me gustan más estos. Déjenme ver aquí. No, mejor este, que es el de la Noche de las Estrellas. Ahí la tratamos, la armamos, no podíamos armarla completa porque no nos daba la carpa, había muy poco espacio para hacerla, a pesar de que es las Islas de Ceú. Esta fue la última vez que nos presentamos y por eso es como simbólica para mí, ¿no? Sí, así era todo el tiempo era ver esas caritas, ¿no? De las niñas, los niños, sin distinción de ahí está el capitán, Brenda, todos, la foto la estoy tomando yo, las caras impresionadas de los niños, ¿no? Escuchando las historias, haciendo sus, llevándose sus materiales. Ah, sí, esa soy yo. Ahí con cámara de niebla, porque cuando salían los astronautas les poníamos la cámara de niebla, ¿no? Para que... Este fue uno de los proyectos que más quisimos, que más odiamos en algún momento, porque el trabajo era brutal, de veras, ¿no? Esto fue en la... En el Gran Soport, en la Noche de las Estrellas, se pone un... Estos niños corriendo desde ahí hasta... Iban todos corriendo desde el Gran Soport hasta cruzando las islas, como le llaman a... Esa es Leti Chávez, les platiqué. Todos tomándose fotos con el astronauta. Entonces, bueno, es una de las cosas más bonitas en las que me he metido personalmente, y eso que hago astronomía, que es lo más bello que hay en el universo. Pero esta es una cosa que me dejó pues, experiencias inolvidables, ¿no? Cosas que no puedo describir, porque así como era la responsable y tenía todo el tiempo terror y terminé con dolor de hígado cada presentación, me dejó muchas alegrías, ¿no? Entonces, eso, ahí termino con esto y es una forma de... Muchas gracias. ¿Se le acabó? Pues aquí me escuchan. Ah, es para la grabación, ¿verdad? Pero yo tengo el... micrófono, si quieres repito la, si tienen preguntas, repito la pregunta. ¿Acá hay otro? Así. Es que está apagado, creo. Ahí está, ya lo prendí. Bueno, ahora si tienen preguntas qué hacer, bueno, yo primero que nada quiero felicitarte porque realmente es un trabajo precioso. Muchas gracias. Y efectivamente nosotros como científicos no tenemos palabras, si fuéramos humanistas, sí, ya sabríamos cómo hubiéramos descrito adecuadamente, poéticamente y todo, nosotros somos más simples en lo que decimos, pero muy bonito. Muchas gracias. Si tienen preguntas, gracias. No, ¿verdad? Nada, ni una. A ver. Elsa. Sí. Bueno, me hago eco de las palabras de Margarita. Estamos así. De veras, sí.
cada que no había bajas, decíamos nosotros, oh, todo bien, salió bien todo, no, uf. Eso se necesita. Un programa que muestre que hay una fiesta de la ciencia se disfruta, que te diviertes aprendiendo. Realmente, qué excelente proyecto. Tienes que volver a rescatarlo. Ya tenemos otro. No tan cariñosito, un poquito caro, pero ya tenemos otro en qué Casa bien. Solar. Un estilo Harry Potter, pero con... predestinada, o creo que tu función está ahí. Así muchas que no gracias. Puedes ceder tu rol a otra persona. Sí, formar muchos más como tú. Muchas qué excelente gracias. Trabajo, realmente. Gracias. Y más en ese sentido humanista de atender a niños con cáncer o con VIH-Sida. Sabes, muy humano, muy solidario. Les has cambiado la vida a estos niñitos, a muchísimos, o a todos ellos. Estarás formando tus propios futuros científicos, niños que creen más en la vida. Qué bueno. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ese era el objetivo, a ver si lo logramos. Ya los estoy esperando estos chiquitos. ¿Más preguntas? ¿No tienen más preguntas? Bueno, yo creo que nos dejaste a pantalla. Ah, o sea, muchas es gracias. La realidad. Así como es de chiquita. Despidamos a Bárbara con un fuerte gracias. Aplauso muchas y gracias. Con el compromiso de que esa nave tiene que rescatarse. La vamos a aunque rescatar. Sea, aunque sea pedazos. Un pedacito. Man, sí, 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 ¿no? Vamos a hacer otro proyecto. Esa es la ya cuestión, les platicaré. ¿No? Ya tenemos esa idea. Okay. Para el próximo congreso que hagamos de... Exacto. Yo traigo el siguiente proyecto ya. ¿Mande? Vamos a tu nave. Van a mi nave, hubieran ido, les hubiera encantado. mañana sigue el congreso a partir de las 9 de la mañana. Y hay comida. Y la foto del congreso es mañana a las 12. Estás invitada, Bárbara, gracias, para aparecer. Si no, te photoshopeamos. Por lo menos. Bien natural, ahí te ponemos ahí. No, pero están todos invitados para seguir. Y háganle publicidad a ver si viene más gente, ¿no? Sí. Y bueno, pues agradecemos su atención y nos vemos mañana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, Margarita, porque... nunca había hablado, te digo, de nada diferente a... Gracias. Gracias.